amigos, bienvenidos a mi canal. En esta edición vamos a preparar una variante de nuestro trago de bandera, nuestro peruanísimo Pisco Sour. Para los que vivimos fuera de la patria, fuera del Perú, se nos hace a veces difícil conseguir pisco. Y no solamente pisco, sino también el jarabe de goma, que básicamente es azúcar líquida, o el amargo de Angostura. Acá en mi caso, en la ciudad donde yo vivo, hay decenas de licorerías, pero no he visto en ninguna que importen, que traigan el pisco peruano. En una de ellas, en una licorería, que es una licorería bien grande, es una cadena en todos los Estados Unidos, vi que tenían el pisco chileno. No puedo decir si es igual a nuestro pisco peruano o mejor o peor. No tengo la autoridad, como digo, no lo he probado. Entonces estuve experimentando con otras opciones y me salió esta receta que les voy a dar ahora, que voy a compartir con ustedes, y es el vodka sour, basado en las medidas, en la receta de nuestro peruanísimo trago de bandera, el pisco sour. Vamos a ver entonces qué necesitamos para preparar este riquísimo vodka sour. Las cantidades que a continuación les voy a dar nos va a rendir unas 2 a 3 copas de vodka sour. Les voy a dar las medidas, ustedes las pueden duplicar o triplicar para que puedan servir a más personas. Entonces vamos a necesitar limón, más o menos acá hay unos 8 limones, 8, 9 limones, ok. Vamos a necesitar vodka, el vodka que ustedes prefieran, ok. Yo tengo este en casa, vamos a utilizar este Sky Vodka. Vamos a necesitar canela en polvo, una clara de huevo, unas 5 a 6 cucharadas de azúcar. Esto podría ser un poquito también azúcar a gusto, pero acá yo les doy una base de 5 cucharadas por el momento, porque vamos a tener que probar para ver si va bien. Y también hielo, nuestro exprimidor de limones, y esto es lo que vamos a necesitar. Bueno, entonces vamos a cortar y exprimir los limones. Les recomiendo siempre que no compren ese jugo de limón que ya viene exprimido en un envase de plástico. No es bueno, ese es horrible, les va a dar un mal sabor a su trago. Vamos a cortar todos los limones y vamos a exprimirlos hasta tener una cantidad más o menos que nos llene esta taza, porque después luego les voy a dar las medidas que vamos a necesitar, ¿ok? Bien, entonces con solamente 6 limones, con 6 limones que hemos exprimido, nos ha salido una taza de jugo de limón. Estos limones son bien grandes. Ya que tenemos nuestro jugo de limón, vamos a utilizar esta herramienta. Esta es una medidora para los que saben de licores, es para los barmans. Este es chiquito, esta medida pequeña es una onza. Y esta son 2 onzas. Entonces vamos comenzando con el vodka. Le vamos a echar 3 onzas de vodka. O sea, acá hay 2. Tres onzas de vodka por 4 onzas, 1, 2, 4 onzas de limón, ok, de jugo de limón. Vamos a echarle nuestra clara de huevo y las 5 cucharadas por el momento de azúcar. Acá también sí se puede conseguir el jarabe de goma, acá lo llaman simple syrup, pero ¿qué cosa es? Es simplemente azúcar líquida, azúcar que se disuelve en agua, se calienta y queda un poquito
espesita, es un almíbar suave. Tranquilamente se puede reemplazar por azúcar. Va a salir muy bien, ya yo lo he hecho. Hay personas que han probado este delicioso vodka sour y ha quedado bien. Entonces 5 cucharadas de azúcar. Y vamos a echarle un puñado de hielo, las manos bien limpias siempre. Quizás unos 20 cubitos de hielo. Y vamos a proceder a licuar, ¿ok? Ok, ha licuado por espacio de unos 20 segundos. Y vamos a ver, vamos a probar. A ver si está bien de azúcar. Está perfecto. Este vodka sour en estos momentos está excelente. Ahora, como para tomarlo y pasar una linda velada, si ustedes gustan que les quede un poquito más fuerte, le pueden agregar una oncita más de vodka. ¿Okay? Echándole una oncita más de vodka, le damos así nada más y ya está listo para servir. Vamos entonces a servir nuestro delicioso vodka sour. Miren qué rica espuma, qué calidad de espuma ha sacado las claras de huevo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? No tenemos amargo de angostura. ¿Cómo lo solucionamos? Con canela en polvo. Van a ver qué rico queda. Inténtenlo, yo les aseguro. Les garantizo que va a quedar, que les va a gustar. Echamos su toquecito de canela molida. Y ahí tenemos 2 copitas servidas. Y todavía nos queda como para otras 2. ¿Ok? Bien, entonces ya que lo tenemos servido, les recomiendo, antes de tomarlo, una vez que lo sirvan, esperen que repose quizás unos 10, 15, 20 segundos para que la espuma vaya arriba y nos quede esta presentación. ¿Ok? Entonces, ya que está servido, vamos a ver qué tal nos quedó este delicioso vodka sour. ¡Wow! Inténtenlo en casa. Háganlo. Van a ver, es una opción muy buena cuando tengan alguna reunión, una fiesta, y digan, somos peruanos. Entonces, si le digan, ¿y dónde está el pisco sour? No consiguieron pisco, pero tienen esta opción, vodka sour. ¿Ok? Amigos, si les gustó esta receta, por favor denle una manito arriba, acá abajo del video. Por favor, suscríbanse a mi canal, compártanlo en sus redes sociales, con sus amigos, para darles recetas tan fáciles y rápidas de comidas, postres y bebidas también, como este delicioso vodka sour. Nos vemos. Chao.